Ubicados en lo que es el barrio San Antonio, en este lugar lamentablemente se estaría confirmando una noticia que los vecinos estaban dando a conocer. La sorpresiva muerte de diferentes perros que se estaba presentando desde hace algunos días y podemos comprobar cómo algunos han sido arrojados, por ejemplo, en lo que es la vía pública, en este estilo de basural, en donde ustedes van a poder observar. Ha sido colocado justamente este animal sin ningún tipo de bolsas para poder evitar justamente los olores nauseabundos que va a provocar debido justamente que está sin ningún tipo de protección. Aparentemente se tratarían de casos de envenenamiento de acuerdo a los que nos pudieron manifestar algunos vecinos. No es el único caso porque ustedes van a ver cómo en plena calle de acceso a este barrio, hay otro animal en las mismas condiciones y una vez que uno se puede acercar a observarlo, lamentablemente se puede dar cuenta que estos animales han sido envenenados. Serían varios los casos, los vecinos tienen mucho temor para poder, en este caso, demandarlo. No se especifica de alguien en particular, pero se saben que, lamentablemente, estas mascotas a todos los vecinos no les es de mucho agrado y lamentablemente hay personas que realizan este tipo de actos. Aparentemente se habrían denunciado los casos, pero lo cierto es que siguen apareciendo estos animales sin vida. Se puede ver claramente cómo el estado que tiene el mismo es producto de un envenenamiento. Son dos lo que podemos llegar a registrar, pero de acuerdo algunos testimonios, habrían existido otros casos anteriormente. Esto sucede en el barrio San Antonio, lamentablemente una modalidad que se ha elegido por algunas personas, ya se ha repetido en otros barrios de la ciudad. La policía seguramente va a iniciar algún tipo de investigación para conocer realmente quién es la persona que realiza esto. Los vecinos lo desconocen, pero sorprenden y temen justamente por sus mascotas. Es por eso que la mayoría decide guardarlo en sus viviendas para evitar que sufran o pasen la misma suerte. Posibles casos de envenenamiento de animales en lo que es el barrio San Antonio. Esto es muy cerca de lo que es la plazoleta Padre Miguelés, una zona muy, pero muy transitada, en donde ustedes pueden ver como las mascotas en su mayoría han sido resguardadas por sus dueños para evitar que sufran la misma suerte.